Dorian Aguilar Prado, director de obras públicas aquí en el municipio de Apatzingán. Ya se tienen contempladas en su totalidad 7 obras de las 13 que se retomaron al inicio de la administración. Así es, mira, alrededor de 7 obras ya están contempladas por ahí, nada más falta lo que es la inauguración. Te comentaba, la inauguración no la podemos dar ahorita porque muchas de estas obras son pavimentaciones de concreto hidráulico. Tenemos que esperar a que, bueno, el concreto alcance su máxima resistencia para poder inaugurarlas y pues posteriormente ya puedan hacer uso de esas calles. Ya que se detienen, ¿en qué porcentaje se están ya las demás obras que se continuaron, ya que se tienen esas contempladas? Bueno, ya un general de todas estas obras, estamos hablando de otras 6, se podría decir entre un 90-95% general. El recurso federal ya comentó que se iba a mandar de este apoyo, ya se va, o sea, en todas las obras ya se van a tener, como quien dice, ya pagadas bien. Bueno, en este caso lo que llegaría muy posiblemente ahora sí la próxima semana es nada más el restante de lo que es el recurso federal, todavía faltaría la aportación municipal. ¿Y las obras estatales? Las obras estatales precisamente estamos buscando todavía la manera de reactivarlas, estamos viendo la situación financiera, estudiándola ante las instancias que sería en este caso CEPLADE y infraestructura educativa. ¿Qué obras son las que se emiten con el gobierno del estado? Con el gobierno del estado se tienen convenidas obras de infraestructura, desarrollo social, como son algunas pavimentaciones, consolidación de luminarias, de electrificación, y bueno, lo que es infraestructura educativa, pues aulas, baños y por ahí algunas canchas multideportivas al parecer también. ¿Ya se tienen proyectos contemplados para ahora que tome posición el gobernador Fausto Vallejo Figueroa? ¿Ya tiene el presidente municipal y usted nuevos proyectos para tenerlos contemplados ya en una mesa de trabajo para el gobernador? Así es, estamos precisamente trabajando eso desde que iniciamos nuestra administración con nuevos proyectos que tenía nuestro presidente, licenciado Gabriel Chávez Mendoza, proyectos de alto impacto para, bueno, posterior a esto, posiblemente hacer los convenios tanto con las autoridades del gobierno estatal como con el gobierno federal. ¿Aquí qué tipo de obras son las que se manejarían en estos proyectos? Pues seguiríamos con las obras de alto impacto, ¿no? O sea, las que ayudan a mitigar lo que es el rezago social, principalmente lo que es infraestructura social, que son pavimentaciones con sus servicios. Sabemos de muchas localidades o colonias del municipio que no cuentan con los principales servicios, que sería agua potable, drenaje, electrificación, etc. ¿Qué tanto apoyo se tiene con el presupuesto del gobierno federal para la creación de obras? Pues precisamente ahorita estamos esperando que nos pasen a nosotros lo que es nuestro techo financiero como dependencia, para sí mismo nosotros posterior a esto ver cuánto es lo que podemos convenir ante el gobierno federal y gobierno estatal. ¿Ya se tienen obras contempladas? Pues algunas por ahí están todavía a nivel de anteproyecto.